Hay muchas monedas de sobra, pero los transportistas no dan vuelto. Hay cientos de millones de monedas de todas las denominaciones circulando en el país, según el Banco Central. Sin embargo, día a día crecen las denuncias de los usuarios del transporte público porque los choferes no dan el vuelto correspondiente. Carlos Fernández Valdovino, presidente del Banco Central, pidió a los empresarios que se acerquen a retirar las monedas porque ellos no tienen servicio de delivery. Mientras que desde el Viceministerio de Transporte resaltaron que la práctica de no entregar el vuelto se acabará con el boleto electrónico. Esto fue un minuto de información con La Nación TV. Soy Santiago Sabatiero y seguí informado por www.lanacion.com.py.